amigas, amigos, amigues del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Qué bueno que nos sintonizan una vez más aquí en su podcast, La Misa Chaira. En esta ocasión tengo de nuevo a mis madrinas de programa, porque debemos aclarar lo que son las que vinieron a madrinarnos. Es Itzel Guadalupe Bernabé y Pamela Cruz Orihuela, las madrinas que inauguraron este bello podcast. Y también tenemos el honor de contar con la presencia de Aurora Monje, quien yo quiero mucho, estimo y aprecio, y tenemos ya ratito conociéndonos. ¿Cómo están? Díganos, platicen. Ay, pues aquí mira, como siempre, ¿no? Trabajando, echándole ganas para sacarle adelante a nuestra población, a la diversidad sexual y todo el trabajo que tenemos también dentro del activismo. Cansaditas como siempre, pero contentas, contentas de volver a estar en este espacio compartiendo contigo, Daniela, y con Ixel y con Aurora, que son grandes personas también, grandes personajes del activismo. Y aquí estamos. Qué bueno, me da gusto. Súper feliz de estar otra vez aquí después de la triunfal inauguración de este podcast hace algunos meses. La que hicimos media hora y duró una hora y cacho. Una hora y cacho, sí, sí. Y nos faltó tiempo. Y yo creo que ahora nos va a faltar más tiempo porque se viene un tema muy interesante. Como diría por ahí alguien, vamos a quejarnos de los hombres, ¿no? No, no es cierto. Y por puro placer. Y por gusto. Ay, pues muchas gracias, Dani, por la invitación. Me da un gusto que estemos aquí las cuatro. Igual las quiero mucho y pues es bueno que seamos las mismas mujeres de siempre, las que siempre estamos trabajando y que estamos luchando por la diversidad, ¿no? Y gracias por este espacio para mujeres diversas. No, al contrario, un honor tenerlas por aquí. Y justo, pues ya lo decía Itzel, ¿no? Vamos a hablar de este tema del transgénero. De toda esta polémica que nos ha suscitado últimamente, pero me gustaría a mí empezar preguntándoles y que me respondan, pues, ¿cuál es primero la diferencia entre sexo y género? Que luego creo que es algo que confundimos mucho, ¿no? Entonces, claro, el sexo es esta cuestión biológica, pero que nos quede claro que no solo son los genitales, ¿no? No solo se trata de vulva y pene y testículos, sino se trata también de hormonas, de cromosomas. Hay un sexo neuronal incluso, bueno, muchas cosas, ¿no? Cuestiones biológicas, esta es la parte del sexo. Entonces, cuando tú naces, la gente te asigna un sexo, la sociedad te asigna un sexo y un género por tus genitales. El género es este performance de lo que es ser hombre y ser mujer, de lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. En pocas palabras, el género es pues una construcción social que varía de acuerdo a las culturas del mundo, y el sexo es esta cuestión biológica. Muy bien. ¿Ibas a comentar algo, Pam? No. Adelante. Ah, ok. Bueno, aclarada esta primera parte, entonces me gustaría que nos dijeran cuál es la diferencia que existe entre identidad y expresión de género. Pues yo creo que aquí a las que les corresponde hablar de esos temas es aquí a las expertas que lo han vivido de todas las formas posibles. Híjole, la identidad, pues quién eres, ¿no? ¿Quién te sientes a fin de cuentas? ¿Cómo te identificas en tu cuerpo? Yo soy una mujer trans, así me identifico. Género. Que es muy diferente, aclaremos, a la orientación, ¿eh? Así la orientación es lo gay, lo bi, lo lésbico. Que eso, lo asexual. Lo pansexual. Lo asexual también. Existimos. Que es lo... quién me gusta. Y la identidad de género, pues es quién soy. Que es ahí donde entran las tres T's. Exactamente. Sí, tal cual lo acabamos de decir. Ahora sí, pues ya resumido, ¿no? ¿Cuentas? Muchas... Hay, la sociedad está confundida en estos temas. Es lamentable que no tengan la educación o la capacitación adecuada para poder tratar esos temas tan mediáticos. Deberíamos de tener un poquito más de conciencia en aprender, averiguar, empaparse de ello, ¿no? Para poder también hablar de estos temas que de verdad, lejos de apoyarnos, nos vienen perjudicando y vienen limitando también en que avancemos en la educación y capacitación ante la sociedad. Y no solamente ante la sociedad, dentro de la misma población LGBT, sí. Hay muchísima desinformación y confusión sobre estos términos, sobre todo pues de esa letra del acrónimo que siempre se ve más representada y que a veces, o la mayoría de las veces, no voltean a ver las demás identidades y orientaciones. Y yo he llegado a escuchar incluso expresiones y Aurora ahí. Sí, en esa ocasión estaba Aurora, de una persona de la comunidad que...
dijo que las mujeres lesbianas a veces se sentían más hombres. Ah, sí. A ver, aquí, hay que quemarlo. ¿Quién dijo eso? No, nada más estamos... se dice el pecado más. Fue callarlo. Callarlo y decir, es que no va por ahí, es que es eso mismo, ¿no? La diferencia entre quién soy y quién me gusta, ¿no? Aparte también nos habías preguntado la expresión de género. La expresión de género no es ni quién soy ni quién me gusta, es cómo me veo. Esa es, cómo es, me gusta lucir. Fue lo que te comenté ahorita, o sea, cómo me siento, cómo soy, cómo, o sea, en la forma de cómo te identificas, la forma de cómo te sientes, cómo te piensas tú misma. Incluso en este ejemplo que poníamos de esta personita, hombre, hombre gay, sí, privilegiado. Por ejemplo, eres una mujer, ese es tu género, ¿no? Okay. Y te gustan las mujeres, entonces eres lesbiana, esa es tu orientación. Uh-huh. Y tu expresión de género puede ser qué tan masculina te ves, así qué tan es. Femenina te ves, si te ves andrógina. ¿Sí me explico? Es como el corte de cabello, la ropa, los ademanes. Este tipo de cosas son expresión de género. La imagen que tú proyectas, ¿sabes? Y todo esto se puede mezclar, ¿sabes? O sea, uh-huh. Es posible. No porque una sea mujer, que género sea mujer, tiene que coincidir lo que sigue y luego lo que sigue, ¿no? O sea, no porque seas mujer tienes que ser femenina. Seas heterosexual, o seas lesbiana, o seas bisexual, o seas una mujer trans también, ¿no? Puedes ser una mujer trans y también te pueden gustar las mujeres. Sí, también. Y entonces eres una mujer trans, es decir, género, mujer, independientemente de que su identidad sea trans, su orientación lesbiana, porque le gustan las mujeres, okay. Y su expresión de género, eso ya es, pues, subjetivo, ¿no? O sea, eso depende de cómo te ves. Cómo te sientas. Cómo te sientas, cómo estás más cómoda en la imagen que tú proyectas, es tu expresión de género. Todas las personas tenemos una expresión de género. Insisto, se ve reflejada en nuestros ademanes, uh-huh. En las cosas que consideramos como estéticas también, uh-huh. También en algunas, incluso en algunas culturas, en algunas sociedades, incluso aquí en México a veces tiene incluso que ver hasta con actividades, ¿no? En la conciencia de la gente hay como actividades de hombre y para mujeres. Y actividades de mujeres, ¿no? Que estamos trabajando en eso, pero incluso son cuestiones de la expresión, ¿no? Ok. Justo... Y nada tiene que ver una cosa con la otra. Aclaremos. No se confundan, incluso personas de nuestra comunidad. Sí, es lamentable lo que comentan aquí Xeri y esta Aurora, sí es cierto, la misma comunidad luego... No sabe ni por dónde, sinceramente. Sí sabe por dónde, para mí. Bueno, sabe por dónde le da, pero no sabe cómo dirigirse, ¿no? A la población, a las trans, los trans, a las lesbianas. Que si quisiera quemar a algunos que otros. Pero no lo voy a hacer. Hagamos otro programa. No, sí. Están salvados. No, hoy no vamos a quemar a nadie, pero sí, lamentablemente, mismos servidores públicos, de nuestra población, no saben cómo dirigirse hacia nosotras las mujeres, chicas trans o chicos trans, ¿no? Les falta mucho por saber, por aprender, y luego se dicen ser activistas de estas poblaciones o defensores de esas poblaciones, pero pues nada más es pura simulación, a fin de cuentas ya lo sabemos, ¿no? Sí, o sea, se desconoce del tema, ¿no? Desconocen totalmente del tema, siendo servidores públicos que se declararon ya parte de la población. Pero también por interés nada más se declaran, ¿no? A fin de cuentas vienen bateando de otro lado y se respetan, ¿no? Pero sí deberían de primero de informarse para poder hablar de estos temas. Así es, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta parte de la ignorancia existe en todos lados, ¿no? Hace poquito me hace un comentario un compañero y me decía, es que para mí solo existen hombres, mujeres y gays. Ajá. Uh-huh. Y yo, es que no. si fueran perros, guajolotes, gatos. Digo, no, o sea, hay una gran diversidad y surge la duda de repente de que, decían ahorita, ¿no? Empezaron a crecer estas, este acróstico que empezaron a crear, ¿no? Primero era LGBT, ajá. Luego LGBTIQ+, y luego le agregaron las 3T, etcétera, ¿no? Sí, Dani, ¿y sabes por qué es eso? Porque cada letra tiene una historia. ¿Sabes? No es como que hay un consejo en el mundo y diga, ay, vamos a agregar una letra, sino que cada letra tiene una historia. Por ejemplo, la L viene desde Lesbos, ¿sí? Muy, 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 desde hace mucho tiempo, ¿no? La letra T, que primero fue transexual, viene de una patologización alrededor de los 50, 60, uh-huh. Como una enfermedad psiquiátrica, ¿sabes? O sea, cada letra tiene una historia.
diferentes. Del por qué, del significado. ¿Por qué significan? Por eso cada una está separada de la otra. O sea, si me explico, no una es la evolución de la otra. Porque luego también hay una creencia como que lo trans es la evolución de lo gay o de lo... De transexual pasa. Aunque luego algunas letras sí están más relacionadas e incluso entran como dentro del mismo paraguas, como por ejemplo la bisexualidad, ajá, la pansexualidad, que vienen como del mismo paraguas, ajá, pero sí, cada letra tiene su historia y hasta su bandera, creo que estaría interesante, claro, después hablar de eso. Sí, cierto. Sí, pero cada letra tiene su bandera y cada bandera tiene su historia también, ¿no? Detrás de qué color utilizar, dónde utilizarlo y bueno, estaría muy largo explicar todo eso, pero... Que no se nos olvide que también pues estas letras, pues al final todos somos mujeres las que estamos aquí hablando y a veces la gente como que cree esta comunidad la ve como más de hombres gays, ¿sabes? Uh-huh. Se habla del orgullo gay, se habla como de gay. Y las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, pansexuales, intersex, quedamos fuera, ¿sabes? En esta lucha cuando debemos comprender que la lucha LGBT es de todas. Nació gracias a las mujeres trans, negras, latinas, en Estados Unidos. Y aquí en México la lucha llegó gracias a las mujeres lesbianas. Entonces, debemos como que también, si nos regresamos a nuestra propia historia como comunidad LGBT, nos cae el hocico, ¿sabes? O sea, sí, ¿sabes? Sí, una cierto. Vive desde su burbujita incluso, y incluso dentro de la misma comunidad no nos comprendemos a veces porque no nos dedicamos a conocer las historias de los demás. Uh-huh. Así es. Sí, justo en este tema de las 3T que mencionaba hace rato Aurora, transgénero, transexual y travesti. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Travesti es una persona que gusta de vestirse de mujer ocasionalmente, ya sea por algo sexual que lo motive a hacerlo, uh-huh, por gusto o por trabajo, muchas veces, porque hay chicos, hay varones que se deben de usar ropa femenina para ejercer su trabajo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un ejemplo muy claro en las drags, por ejemplo. La mayoría son hombres que representan un personaje drag, le ponen un nombre, participan en concursos. Ahorita la que tiene la corona de la más draga es orgullosamente de Michoacán. Así es, ajá, así es. Fifi Fiesta. Pero no deja de ser pues un hombre chico, ¿no? gay, cisgénero, ajá, que nada más interpreta un personaje. Así es. Y luego esto, por ejemplo, de lo travesti también cambia, ¿sabes? Porque yo creo que las mujeres también nos podemos travestir. Sí. O sea, ¿qué tal si tengo una obra de teatro y tengo que ser un güey así bien bigotón? O los drag kings también. Los drag kings, ¿no? Que son mujeres, cis, trans, una corporalidad femenina que traviste al lado masculino. Que luego hacemos un programa de las diferencias entre travesti, transformista, drag y todo eso, ¿eh? Aquí hay mucho, pero... Sí, volarían muchas pelucas. Pero la T de travesti es esta, ¿no? Como jugar con el género, con un género diferente al tuyo, pero no de tiempo completo. Así es, es eventual. Es cuando por fetiche lo necesitan, o por placer sexual lo necesitan, o por la necesidad laboral lo necesitan hacer. Ok. ¿Y entonces transexual? Transexual... Te contaba que nacía como de la patología, ¿no? Uh-huh. Para decirle a personas que estaban enfermas mentales, por así decirlo, ¿no? Enfermas del género. Y transexual, o sea, trans significa del otro lado, en latín. Okay. Cis es lo contrario a trans, significa uh-huh, de este lado. Las personas cisgénero son como tú, Dani, uh-huh, como Itzel, que se identifican con su género que les asignaron al nacer. Y las personas trans, pues, el caso contrario, ¿no? Como Pam y yo. Lo transgénero, tengo una explicación larga para esto, pero lo voy a resumir. Okay. Entonces, nace la palabra transexual, pero la gente se apropia de la palabra transexual, ¿no? Y dice, bueno, pues sí somos transexuales y qué, ¿no? Entonces, pues ya queda como en un nuevo uso, ¿no? De la misma comunidad se apropia de la palabra y la reinterpreta. Y yo creo que alrededor de los 2000 fue que nació la palabra transgénero, ¿no? Uh-huh. Porque ya se hablaba que no se necesita como cambios... quirúrgicos, cambios hormonales para validar tu género. Entonces la persona transgénero pues es quien simplemente se identifica con el género, un género diferente al que le asignaron, y la persona transexual es quien ya realiza pues todos estos cambios o tiene los deseos de hacerlo. Cambios estéticos, implantes, bumpies, o sea, se tonea totalmente el cuerpo, ¿no? Ya es otra cosa muy diferente a lo transgénero, de transgénero a transexualidad.
Que la verdad quedan bien guapas las compañeras. Estamos. Y todas estamos guapas. Claro, guapas, que sí. Estamos guapas, sí. Pero habemos quienes necesitamos eso, habemos quienes no. Pero yo les tengo un consejo a la gente para que no se anden como enfrascando así como, ay, transexual, transexual. ¿Qué le digo? Simplemente digan trans. En la palabra trans... Abarca todos, ¿sabes? Abarca todas esas tes, porque aparte hay muchas tes, o sea, todavía hay muchas tes porque pues la cultura es muy diversa, ¿no? Entonces, con que digas trans, es como el término paraguas para cualquier persona pues que tiene esta disidencia del género, ¿no? Okay. Y ya tiene una bandera muy bonita, además. Déjenme les presumo. No es mi bandera, pero es una de mis favoritas. Que tiene los colores rosa, azul y blanco. Y que significa precisamente esto, ¿no? De transicionar de un género a otro. Ajá. Y lo blanco, pues tiene que ver más con personas no binarias y que también entran dentro del paraguas. De lo trans, pero también que es un, también tiene su propia bandera. Ajá. Que también es una explicación muy larga y creo que nos llevaría un programa completo. Otro programa. Sí. Y justo en este proceso, Itzel, que hablabas del transicionar, ¿qué es todo lo que entra en esto de transicionar para alguien? Mira, yo como mujer cisgénero siempre he vivido en el privilegio de no tener que pasar por esas transiciones. Ajá. Pero me ha tocado, por mi trabajo, acompañar a personas que sí lo han hecho, o hasta de manera personal también. Y yo te puedo hablar un poquito más de lo legal, ¿no? De la odisea que tienen que pasar las personas trans para poder realizar este reconocimiento en sus documentos oficiales. Y que empieza desde la odisea del registro civil, después el INE, después el RFC, el SAT. Después pasan a documentación escolar. No me hables del SAT. No, deja de eso, no podemos, es muy complicado. Es que es toda una odisea, sí, en el papel a lo mejor lo vemos muy bonito y por ahí nos decían que tenemos un folleto muy bonito, no muy es para rosa espantar y azul. A las personas que quieran cambiarse, modificar su nombre, no es para espantarlas. Pero sí, es toda una odisea e incluso yo les he llegado a contar a ellas que si yo fuera una persona trans, la verdad por ahorrarme toda esa odisea legal y de documentos, no lo haría. Miren, sinceramente, aquí Excel no me va a dejar mentir. Fuimos parte de esa iniciativa en el Congreso. La impulsamos en su momento cuando teníamos que impulsarla para que se volviera una ley en el Estado. Yo, ¿cuántos años tiene eso? No sé qué. Desde 2017. Y Aurora aquí la primera. Y Aurora que está aquí fue la primera en usar esa ley. La inauguró. Ella fue la primera, sinceramente, ¿eh? Desde 2017 hasta apenas el año pasado, antepasado, yo vivo feliz siendo quien soy y no tenía la necesidad de usar el trámite, ¿no? Y pues sí, o sea, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de algunos proyectos que teníamos de vida, pues aquí Ixel y Guillermo Maldonado y los demás me apoyaron para realizar ese trámite. Pero yo no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque yo vivía tranquila en paz así siendo quien soy. Resulta que nos topamos con unas, ¿cómo lo diría tú? Dificultades en el burocráticas. Híjole, o sea, te das cuenta, yo no lo había hecho, pero te das cuenta de la necesidad que se tiene de educar y capacitar a todo lo que es parte de estructura de gobierno, ¿no? Que tiene que ver con el tema, registro civil, el INE, todo lo que conlleva. Y desde... Siempre hemos estado luchando por que nuestros derechos sean garantizados, pero cuando te topas con esos límites burocráticos, pues empezamos también a trabajar en esos temas, ¿sí? Y se nos dificulta porque capacitas un día a esta persona de registro civil y luego tienes que capacitar a otra y luego mueven a esa persona y tienes que llegar otra vez a capacitar a esa. Y aquí Excel se ha topado con muchas trabas en esta cuestión del registro civil. Porque nos van limitando o nos van entorpeciendo el trabajo que ya tenemos desde años como activistas. Y sí, de verdad lo que acaba de comentar, sí es cierto, es un poquito complicado, pero sí llegamos a lograrlo, ¿no? Pero lo comento para no espantar a las demás chicas, chicos trans que quieran hacer su cambio. Sí se puede, sí lo estamos logrando, pues, pero bueno, así que
No es fácil, tardadito, ¿no? Pero sí se logra, la verdad. Tarda alrededor de 2 años. Yo llevo año y medio esperando. Sí, cuando las personas me buscan para una asesoría sobre este trámite, sí les hablo muy claro, ¿no? Se tarda alrededor de 2 años, hay que tener paciencia y vamos a enfrentar muchas dificultades sí. en el camino, pero lo importante es que también sepan que no están solas, solos, soles, y que a pesar de que no somos personas trans, estamos conscientes de todo esto por lo que tienen que pasar y que no tendrían que pasar, ¿no? Porque finalmente es su derecho a una identidad. Y estamos ahí siempre, siempre. Yo digo que ya está, casi casi me tienen una foto afuera de las oficinas de persona no grata, porque ya siempre les dejan entrar cuando la vean. Sí, no, por favor. Van a llegar y nos limitan. Pero también, fíjense que me puse a cuestionarme durante varios meses y realmente había que hacerlo, bueno, o por nuestra parte había que hacerlo, al ser personas cisgénero que nunca habían atravesado por estas situaciones y que lo ideal sería una persona trans que esté realizándolo, ¿no? Que esté acompañando. Sí, así es. Pero pues lamentablemente no, además de Pamela y otras compañeras activistas, no había pues la forma de cómo poderlo realizar por parte de una persona trans, y ya fue cuando nos tocó meternos ahí. Y sí he recibido muchas críticas y vamos a seguir recibiendo críticas. Sí, cuenta, no, y ¿no? yo las acepto, yo acepto que yo no soy una persona trans, y que esto debería de estarlo haciendo una persona trans, pero en este momento pues no hay. Pero ella está orientada por personas, por mujeres transexuales, por ejemplo, yo que empezamos a trabajar el tema de capacitarlas a ella y a Guillermo Maldonado de cómo guiarlos, ¿no? Para empezar a trabajar eso, y ellos como servidores públicos pues tienen la obligación de realizarlo, y nosotros como activistas estamos pues dándole la orientación cuando ya no lo puedan. Así es que pues no lo hace una trans, pero está atrás de ella una trans orientándola. Y muchas personas se preparan, ¿no? Para el tema. Claro. Sí. Como otros que decía ya Pame, pues desconocen hasta los términos y ahí están. Por cierto, hablando de... Hay un látigo ahora de traza. Sí, ahora sí voy a hacer un comentario, no sé si fue ayer o hace ratito, un cierto personaje, Eder López, comenta pues que la sociedad está pagando los impuestos que nosotras como mujeres o chicas, chicos, chiques transexuales estamos realizando en este cambio, ¿no? Hay que aclarar esto, nosotras pagamos impuestos a la hora de este trámite, no lo paga la sociedad. Somos nosotras quienes pagamos de nuestro bolsillo. Ni Eder López ni la sociedad lo paga. Así que no venga a estar diciendo. Así es que no estoy diciendo pendejadas, amigo. Además es un derecho humano al cual el Estado nos lo debe garantizar, okay, independientemente de si cuesta o no cueste, ¿sabes? O sea, es idealmente el Estado tiene esa obligación, el derecho a la identidad y el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Así es. Todas estas cosas. Digo, toda la vida pagamos impuestos nosotros. Claro, o sea, ¿cuánto puede costar ese trámite? O sea, como si de verdad estuviéramos saqueando sociedad. Si fuese el caso de que nos pagaran eso, pero no lo es, ni siquiera el caso. Así que es. Pagan su papelería, dijo ahí, en su nota textualmente. Pues que nos preste algo de papelería porque ya se nos está acabando. Y porque es diferente este trámite al resto de los miles, millones de trámites que se realizan en el país bajo esta dinámica y donde sí se usan impuestos. O sea, ¿sí me explica? Sí. Es puramente transfobia. No, y así aparte es. El tema de impuestos creo que no va dependiendo de tu orientación, ¿no? O sea, sí, no te dicen, oye, ¿quieres tantos impuestos son para ti, no? Sí, nada más para aclararle a este chico para invitarlo, ¿no? A que se oriente también referente al tema, porque pues, o sea, dijo una barbaridad nada más ahí, o sea. También habló respecto a que los temas del reconocimiento de identidad pasaron de ser algo privado a algo público. Sí, eso son. Yo creo que eso es, de eso se trata, de que la gente, que te llame servidor público. De que la gente conozca del tema y sepa que existe la posibilidad en Michoacán, porque hay muchos estados en los que no se puede o les ponen más limitantes que aquí. Sí. Que si aquí es una odisea en estado, no sé, Guanajuato, es simplemente ni siquiera se puede hacer, ¿no? No, sí, de ahí tienen que venir para acá. Tienen que migrar a otros estados con todo lo que implica. Sí, yo tengo varias compañeras allá de León y de Celaya también, que me han estado pidiendo la información. Digo, pues acérquense para que puedan platicar aquí con la que tiene el tema, que es Ixel Bernabé y Guillermo Maldonado. Y sí, pues están con esa intención, ¿no? Nada más que vamos a ver unos días más para que también junten, porque también hay que pagar el viaje, ¿no? Que no está tan retirado, pero se les complica un poquito. Y algo que decimos las mujeres diversas siempre es que lo que no se nombra no,
existe. Entonces, así es. Sí, aparte son muchas complicaciones en la vida, como la sociedad nos debe mucho, ¿sabes? Como hay una deuda histórica con las mujeres siempre trans. Siempre lo he dicho, siempre lo sí, he hay dicho. Una mujer, hay una deuda histórica con las mujeres trans como para que, no sé, hagamos un escándalo por querer nuestro derecho a la identidad. Pero aún así, insisto, que la gente no se desanime, o sea, no. Nosotras nos aventamos ese rollo para que la gente vaya y pueda hacer su trámite con calma. Digo, el trámite de identidad no es tan tardado, lo más tardado es como ya luego cambiar tus documentos escolares, o sea, todo el proceso. Es con tiempo. Sí. Es con tiempo, todo es un proceso que te lleva un tiempo cambiar toda tu documentación, pero de que se empieza por el trámite del acta de nacimiento, y eso ya está más facilitado aquí en Michoacán, por suerte ya es una realidad. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cooperar. O sea, en nada afecta, en nada va a ayudar, en nada va a cambiar, va a mejorar la sociedad si le impedimos a las personas trans que ejerzan este derecho. Así es. ¿Sí me explico? Entonces sí, es que absurdo. Se les acaban las hojas. Se les van a acabar las hojas. Se les van a acabar las hojas. Vamos a millones de personas a hacer cooperacha para comprarle un buen de hojas. No, y es que seamos realistas. ¿Cuánto es la población trans? ¿Un 2% del país? Pero este año, el 2022, se realizaron 150 reconocimientos de identidad en el estado. Ya desfalcamos al ya estado. Al estado. Nada más 150 hojas. No, a mí me cuenta, ese es su punto de vista, ¿no? Y él dice que no está de acuerdo en el trámite, pero se le respeta su punto de vista, pero es un derecho que ya tenemos a fin de cuentas. Le guste o no le guste. Sabemos quiénes infórmese vamos. Antes de abrir sí, la boca. Vamos a ejercer ese derecho o las personas que quieran ejercerlo, ahí estamos para orientarles y apoyarles. Sí, recuerden que la transfobia no se debate, se combate. Esa es la transición administrativa que llevan, ¿no? Así es. Y fuera del tema administrativo, ¿qué más involucra este proceso de transición? Pues, a ver, te lo cuento. Ya mis. Ay, no digo. A tus 50 primaveras. No, todavía no tengo 50. Ay, hoy está. No, mira, es un tema muy, pero es padre. Entre bonito, triste, complejo, a fin de cuentas, ¿no? Cuando tú decides ser quien eres. Cuando ves que en tu cuerpo hay cambios a los 12 años que no son los que debe de tener un varón, ¿no? Uh-huh. Cuando te das cuenta que no es necesario que tomes hormonas femeninas, en pastillas, o que ahora hay hasta gelecitos, ¿no? Ajá. Y ves que pues hay cambios en tu cuerpo que no son los tuyos, los que deberías, ¿no? Cuando ves que ya te está creciendo un pecho, un seno, y la voz te cambia, o sea, siempre desde que tengo conciencia, ¿no? Mi voz ha sido así chillona, digo yo. Que en el kinder tienes novio en vez de tener novia, o la ilusión de un novio, ¿no? Así cositas, es padre. Pero cuando te das cuenta que te viene algo enorme en tu vida y que vas a sufrir por señalamientos, discriminación, homofobia y todo lo demás, te da temor seguir avanzando. Pero cuando te pones esa meta o eso en tu cabeza de que tú no eres o lo que ves en el espejo, sino lo que traes por dentro, entonces decides ser quien eres. Lamentablemente, ¿sabes por qué te lo comento así? Y en serio, yo soy trabajadora sexual, ¿sí? Lo hemos dicho varias veces. En mi trabajo yo he visto, no tienes la infinidad de personajes de hombres, entre comillas. Bueno, sí, hombres, varones, ¿no? Varones. Que van y me piden que yo los vista de mujer. Transvestismo, a fin de cuentas. Pero terminan pidiéndome que yo los saque a pasear a la calle para ver si agarran un hombre, porque ellos se sienten así identificados como transexuales o como chicos trans, como mujeres trans, perdón. Pero tienen una relación heterosexual. Y yo entro en esa dinámica, ¿no? En ese conflicto. O sea, si tú eres esto, ¿por qué optaste por tener esto y no hablar bien con tu pareja? Y tal vez tu pareja te acepte y así viven las... No, ¿cómo crees? Es que mi familia, mi mamá, mi papá, la vieja, los hijos, la amante. Y entro en ese conflicto yo, ¿no? En conflicto personal, porque digo yo, o sea, estás engañando a tu pareja. No eres tú, no eres feliz. No vivo feliz. Sexualmente yo no vivo feliz. Y eso fue lo que yo en su momento opté, ¿no? Pensé, digo, bueno, yo quiero ser yo y nada me va a limitar a ser yo.
la discriminación porque la sufrí, el señalamiento porque lo sufrí. No tienes idea de lo que pasa a una persona como nosotras que tenemos que hacer esa transición, esta modificación en el aspecto físico muchas veces y también en tu vida diaria, en tu vida personal. Que hay gente que les molesta, te lo juro que sí les molesta, pero ¿sabes por qué les molesta? Les envidia. Exactamente. Que no pueden. No pueden, se limitan. No hay que limitarse. Sí, lo que comentaba Pame, bueno, también hemos de hablar que es una realidad de muchas, ¿no? También las realidades trans también van cambiando. También yo escucho a Pame, he vivido algo de eso, pero no del todo. Pero también es porque pues ya soy otra generación, entonces yo crecí con un ambiente un poquito más flexible. Uh-huh. Todavía no del todo, digo, soy del 97, entonces medio flexible, ¿sabes? Apenas estaba entrando el tema. Somos de la generación que va abriendo puertas. Y entonces, ¿no? Como de llevar estos temas como que, o sea, a mí ya me tocó como que estos temas ya se volvieron. Ya más suavecito, ¿no? Más con la gente con más ya no se atacaba, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya antes, hace años, pues, una persona trans andaba en la calle y le pegaban, ¿no? Sí. En los mercados le aventaban jitomates. Sí, yo a los 8 o 9 años salió el tema de VIH-Sida, que estaba en auge, que cuando salió de canción en canción, que el Sida y no sé qué. Y a mí ya no me tocó nada de y eso. Y un tío mío, ya me identificaba, ¿no? Porque pues un tío mío pues era el que me tocaba, a los 8 o 9 años, y hablando de esos temas medio raros, que nunca los toco. Y él me decía, no, pues sidoso. ¿Por qué? Porque ya había, pues, sí. Y ahí en esa ocasión, digo yo, cuando mi tío me decía si me empezaba a atacar de esa forma, pues yo me limitaba, ¿no? A no expresarme tal cual era. Y ahí empezaba, o sea, pues te lo comento porque pues es una transición en la que te decían, la cual uno sufre. En ese entonces le tenías que sufrir al 1000%. Y agarrarte esos tanates y decir, no, mi madre, soy yo. Y voy a ser yo. Sí. Y lo que comenté ahorita, la situación está totalmente, está suavizada, está ya hay más información, sí. Ya hay más aceptación. Y ahora escucho a muchas personas, ay, es que si yo tuviera un hijo, una hija, pues que no es del género, que tiene otra preferencia sexual. No, yo lo quiero, lo abrazo, lo amo, lo adoro. Sí, pero hace años, no, pues si me sale joto lo mato. Y vamos a ver cómo están las generaciones que vienen atrás de Aurora y de mí, que son de la misma época, ¿no? Mi hermana está en prepa y ya es un mundo totalmente diferente. Sí, sí, o sea, ya. Por ejemplo, ya ahorita, siempre ha habido infancias trans, adolescencias trans, pero ahora ya son más aceptadas las infancias y adolescencias, claro. Ya no se tienen que esperar hasta la vida adulta. Me gustaría compartir también mi experiencia, es muy diferente. Igual es un proceso que está desde siempre, una nace, no se hace. Así, o sea, desde niña se nota, ¿no? Por así decirlo, por cultura, lo que quieras, tenemos estereotipos y decimos, no, pues le gusta lo de niña, entonces es niña, ¿no? Casi, casi como en el kinder, eres niña, y yo por dentro como de, sí. Sí, ¿no? Y que yo cuando le cuento a mi familia me dicen, ah, ya sabíamos, ¿no? O sea, ya es una perspectiva muy diferente. Aún así, hay una aceptación, pero todavía hay mucha ignorancia. Entonces, tuve que trabajar con esa ignorancia también. Y también, había más aceptación de las familias, y hay más aceptaciones de las familias, pero no hay nada de aceptación en el Estado. Entonces, eso es lo que complica la vida de una persona trans, sí o sí, porque el Estado no te protege para nada. Y yo también en mi desarrollo, lo asumo, empieza esta transición, pues sí, social, ¿no? Uno empieza como con la ropa, intenta estas cosas. Luego yo tomé la decisión porque una persona trans no necesita tomar medicamentos, no necesita tomar hormonas para validar quién es. Pero eso es una decisión propia. Yo soy de la idea de que tu cuerpo es tu cuerpo. Una transición, yo veía mi transición como un proyecto de diseño, ¿sabes? O sea, rediseñar mi cuerpo. A veces digo que somos muy afortunados de que podamos construirnos a nosotras mismas, y yo opté por las hormonas, ¿no? Pero yo ya tenía un acceso más, me costó mucho dinero, tuve que hacer ahorros, pero yo ya no me enfrenté a la parte en la cual no existiera eso, ¿sabes? O sea, la información, ¿no? Información y que hubiera médicos. Ajá, o sea, un endocrinólogo, sí, la verdad tiene mucha razón. Nosotras, las de mi tiempo, digo yo, no soy tan vieja como... ¿En mis tiempos? Como digo, o sea, que ya tengo 50, no, todavía faltan 10 años. Ah,
No, solo es vos. Ay, chismosa. No, sí es cierto lo que comenta, me trae recuerdos, porque en ese entonces éramos nosotras las que, nosotras mismas éramos nuestros doctores, ¿no? Oye, a mí me funcionó esta pastilla, tómatela. Oye, a mí la inyección, ¿y cada cuándo te la tienes que poner? No, pues cada 3 días. O diario, y una semana de la descanso y la otra no, para que tu cuerpo... O sea, puras estupideces a fin de cuentas cometíamos con nuestros cuerpos. Pero ahora sí es cierto, hay muchísima información, hay ya doctores especialistas en el tema que nos pueden dar la atención adecuada, ya para no ponernos locas con tanto medicamento. Y yo creo que de mi generación adelante ya existió esta igual, y este pensamiento se transmitió incluso a las generaciones mayores, de que una no necesita hormonas para validar su identidad ni cirugías, no. Pero también es una opción, ¿sabes? Es una opción libre, una opción personal y una opción que ahí está si la quieres. Porque también está comprobado que para muchas personas trans sí funciona, que mejora su calidad de vida si hay cambios físicos, ¿sabes? Porque muchas personas... Yo buscaba eso, sí o sí. Y a mí me da igual que otra trans venga y me diga, no te vas a hormonas, porque pasa, ¿no? Así que transiciona de esta... Casi como que hay personas trans que te llegan a decir, transiciona de esta forma. Pero hay miles de formas de transicionar, porque también depende de tus posibilidades. Yo tuve que trabajar mucho para ahorrar y poderme pagar mis primeras citas, ¿no? Por suerte, ahorita lo que trabajamos es que ahora Estado te garantice eso, ¿no? Como en otros países. Pero para mí, no, ni cerca de eso, ¿no? Ella tenía que hacerlo todo de forma clandestina, sí, ¿no? Sí. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay una opción, hay miles de formas de transicionar. El punto es que tú digas, yo soy esta persona. Y no solo se trata de... ¿Sabes? Yo no solo decía, pues voy a ser mujer, ¿no? El tema hormonal, yo, ¿no? Ajá, es que yo soy mujer y por eso voy a transicionar, no voy a transicionar para ser mujer, ¿sí me explico? Sí. Entonces, yo soy mujer y voy a transicionar, y casi mi proyecto es, no solo se trata de ser mujer, sino de ser la mujer de mis sueños, o sea, ¿sabes? Tener la libertad de verme como a mí se me dé la gana, bajo mis propios criterios de belleza, bajo mis propios... como yo quiero que la gente me identifique, como, ¿sabes? Sí, me explico. Y como decía Pame, no solo son las hormonas, o sea, también tiene que ver como tus relaciones sociales, esta parte transicional es lo más difícil. La cuestión de médica, y eso sí te trae cambios, que estos cambios son una segunda adolescencia, pues eso genera una revolución mental, ¿sabes? Pues acuérdense la adolescencia, pero sí, otra vez, ¿saben? Lo vuelves a vivir. Ya no queremos regresar a eso. Pero sí. a la siguiente versión, ¿no? 2.0. Pero ahora la parte social. O sea, la parte social obviamente es la más difícil. Porque la parte social va ligada directamente con la transición, pues, mental, emocional. ¿Sí me explico? Entonces sí es importante que cuando una transiciona... Yo siempre doy estos consejos básicos para una persona trans que no sabe qué hacer, por dónde empezar, número uno. Que hay muchas. Infórmate. O sea, busca información. Ya es imposible no encontrar información, ¿sabes? O sea, internet, lo que sea, busca información. El primer paso para ayudar para que la gente te acepte es que te aceptes tú misma. Entonces, tienes que informarte para darte cuenta que no hay nada malo en ti. ¿Sí me explico? Sí. O sea, empezando por eso, sacando tu transfobia internalizada, que hay algo malo en ti. Es que a veces hasta la misma familia te inculca eso, ¿no? ¿Estás mal? Sí, te hace sentir culpable de quién eres por existir. La gente te hace sentir culpable todo el tiempo. Es lo que decía, siempre digo que las miradas son muy poderosas. A veces esas miradas te saturan tanto todo el día, todos los días, que dices, que te hacen sentir como de, pues es que estoy mal, ¿no? Soy yo la que está mal. Pero no es cierto. Entonces hay que informarse. Eso es número uno. Dos, acércate a otras personas trans. También ya es imposible no hacerlo, ¿sabes? Internet, existen miles de colectivas. Aquí haciendo promoción, o sea, a mi amiga Itzel, ella, como dice, hace acompañamientos. Igual ella no directamente va a darte un acompañamiento de transición completa, pero puede canalizarte. Sí, y ella es servidora pública, ¿no? Entonces, es decir, ya hay como instituciones, ya hay lugares donde te puedes acercar y acercarte a otras personas. Porque el contexto de inmersión, o sea, que tú veas a otras personas y diga, se puede ser trans de miles formas, o sea, conozco más personas trans y cada una es diferente y hay más personas como yo y se vale hacer esto y también se vale no querer esto, ¿sí me explico? Sí. Esa es otra. Y pues ya, ahora sí que también, pues eso es lo más tardado, ¿no? De
yo creo que de la parte de la transición, o sea, reconciliarse consigo misma, de verdad, decir... Aceptarse. Porque también una se acepta desde el principio, pero no al 100%, porque todavía anda con miedo, todavía anda con culpa. Culpa de existir, culpa de verse como te ves, culpa por... Bueno, ya lo dije todo, por ¿no? Con existir. La sociedad, ¿no? Sí. No, culpa por existir. Por indicación, sí, por la... Ajá. Por la cultura pues, que la tenemos. La cultura, sí, exactamente. Sí, de hecho, ahorita que venía con Isela en el Louvre, digo, ay, me siento mal, me siento incómoda, no me siento bien con la ropa. Porque saliendo de mi casa se me quedaron viendo dos señoras de arriba abajo, digo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué traigo? Pero ya me subí al Louvre y digo, ah, chinguen a su abuela, yo me voy. ¿Y qué nos queda a nosotras las personas privilegiadas, cisgénero, que nunca hemos tenido que pasar por todo lo que nos cuentan aquí Pamela y Aurora? Pues respetar el proceso de cada persona, ¿no? Cada quien tiene sus formas de ver la vida o su forma de querer transicionar, y que nosotras como personas cisgénero privilegiadas todavía les pongamos más dificultades, uh-huh, todavía les hagamos una mala cara, o como Pamela, ¿no? Que le hicieron sentir insegura en la mañana. Sí, venía, sí, no te de comer, ajá, me siento, sí, mal. Cada quien tiene sus procesos y su transición de manera diferente, y nosotras debemos de entender eso, ¿no? Y a veces también nos genera un poquito de confusión, debo de admitir, incluso a mí misma, a pesar de que ya tengo un año trabajando el tema y que no me animaba por lo mismo. Pero preguntar, ¿no? Es ignorancia, pero ignorancia de querer aprender también. Así es. De no sé esto, pero aquí tengo a Pamela que siempre me está regañando. Sí, 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 sí. O de simplemente preguntarle a la persona con qué pronombre quieres que te nombre y claro, cuál es tu nombre. Por ahí algo empieza. Tan de hecho, simple por ahí como se eso. Empieza, ¿no? Como sociedad, ¿cómo abordamos a las personas trans? Pregúntale su nombre. ¿Cómo me refiero a ti? Educadamente. Como personas trans, sí o sí nos toca ser tolerantes con la ignorancia, porque pues... Ay, pero no tanto, ¿no? Ajá, no por tanto. Por más que decir, es que soy así, no, así. Y a eso voy, ¿no? O sea, ser tolerantes porque no es lo mismo, o sea, que alguien se te acerque y te diga con el respeto que ¿cómo te pregunta, te digo? Que te pregunten, o sea, la neta no ¿cómo sé. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te necesito digo? Saber. Pero hay cosas que no se toleran, ¿sabes? Porque es lo que digo, no una... Se pregunta por el respeto, no porque quieras hacer un debate con la persona. Entonces, cuando tú vas en plan de cuestionar la identidad de la persona en lugar de respetarla, como de ¿por qué eres así? ¿Por qué? Ajá, ¿por sí, qué? Sí, ¿sabes? ¿Sí me explico? Sí, que tus ya atacándote. Que tus preguntas van direccionadas al ¿por qué decidiste esto? Es como de, güey, no, es que una no decide, o sea, simplemente una decide ser feliz, ¿o no? Yo sí soy. Uh-huh. ¿Sabe? Entonces, es ahí. O sea, si ignoras y no sabes cómo preguntarlo, si no sabes... ¿qué hacer? Pregúntalo, acércate o investiga también. Tampoco llegues así como sin saber nada, ¿no? Insisto, es imposible no saber. Pero dudas genuinas, pregúntale a una persona de trans de confianza. Y oye, tengo una duda de esto, pregunta con respeto. Ahora, si tus intenciones son lastimar a la persona, si tú preguntas con morbo, si tú preguntas con dolo, si tú preguntas con la intención de burlarte... Bye. Sí, pues ¿sabes? No esperes una respuesta. No esperes también, una sí. respuesta agradable, no esperes que la gente te eduque, porque tampoco es obligación de nosotros exacto. estarlos educando. La sociedad nos educamos mutuamente y todos tenemos que poner nuestra parte. No es mi obligación decirle a toda la gente, porque imagínate todo el día, todos los días, estarle explicando a la gente es por que, qué existes. Y a ¿no? cada rato, ¿no? Y a sí. cada rato. Entonces, la gente también debe ser consciente de que a veces... También, ¿para qué quieres saber todo eso? Si ni lo eres, por curiosidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Digo, mejor solo pregúntame mi nombre, mis pronombres y conóceme. Sí. Conoce la persona que soy. O sea, así me explico, no soy trans, o sea, mi profesión de vida no es ser trans, ¿sabes? Sí. Esa es una parte mínima de mi vida, o sea, sí. tengo profesiones, tengo hobbies, tengo miedos, amo cosas, odio cosas. Claro. Soy mente, cuerpo, sueños. Todo, igual ¿sabes? Que la igual persona que te pregunta. Igual que quien me pregunta, ¿sabes? Entonces, lo trans es una parte muy mínima de mi vida. Y esa parte mínima me conflictó un tiempo de mi vida, sí. pero ya en la actualidad estoy plena. Porque yo también a veces digo, la gente a veces te pregunta con morbo, con dolo, pero la verdad es que una ya se le resbala, ¿sabes? Una aprende a tolerar a tolerar con quien se debe, a respetar una relación respetuosa y a quien no. O sea, también no se trata como de ponerse a pelear, pero es lo que digo también a las personas trans que nos escuchan al mismo tiempo, no tienen la obligación, ¿saben? Sí. Ustedes tampoco tienen que estar todo el tiempo sufriendo por
porque la gente los entienda. Hay gente que nunca va a cambiar, hay gente que nunca va a querer entender, hay gente que es necia, necia, necia. Entonces no pierdas el tiempo, no te desgastes tratando de cambiar a una persona que ni te acepta. No, y además que vas a preguntar, mejor enfócate el nombre, el pronombre, no qué tiene allá abajo, ¿no? Exacto. Sí, exacto, pregunta, a ver si pregunta prohibida, pregunta adelante, que alguien se te acerquen, que te vean abajo. ¿Cómo te llamas? No, y es que independientemente de eso, o sea, pregunta. Que tú me digas, me llamo, no sé, María. ¿Y por qué te llaman María si abajo tienes esto, no? O sea, no le preguntes. Si abajo, abajo se llama Mario. Es que es eso, sí, pregunta prohibida. Personas cisgénero, sáquense esa maldita pregunta de su sistema nervioso. Llegarle a preguntar a las personas trans, ¿cuáles son sus genitales? O ¿cómo te llamabas antes? No, también, ¿cómo te llamabas antes? Me ataca, eso me ataca. Esas cosas no se preguntan, ¿por qué? Imagina que yo llegue Daniela y te pregunte, oye Dani, ¿qué? ¿Ya te operaste? ¿De dónde? Y vas a decir, ¿ya te operaste allá abajo? Te vas a quedar, sí. ¿Qué pedo, no? O sea, qué confianzuda. Y luego hay gente que ni te conoce y te llega con esa pregunta, es como de, güey, o sea, no, de todo lo que pudiste haber aprendido, de todo lo que pudiste haber interesado, ¿te fuiste al fetiche? O preguntas. Sí, digo, tan morboso y curioso te estás, digo, pues si te hace falta una experiencia. Es por morbo. Pamela no cobra tan caro. No, sí cobra caro, no, sí cobra ya, caro. No, 500 pesos no es mucho, ¿no? Para soportar viejos cagados míos y vomitados esos. Nah, exacto. O sea, lo que voy es que, no, las experiencias, hay que ponerse en los zapatos del otro. O sea, no preguntes cosas que no te gustarían que te preguntaran a ti. Así es. ¿Sí me explico? Sí. Y aparte, creo que ya vivimos en una sociedad en la que decías ahorita, ¿no? Ya estamos más informados, conocemos y todo, y hay un tema de respeto en el que, si no quiero que juzgues cómo me he visto, lo que traigo, esto, o sea, hace rato, ¿no? Tu ejemplo de la ropa, pues si tú estás cómodo. Yo me sentí bien a gusto. Seas cisgénero, seas de lo que quieras, o sea, si estás cómodo con lo que te pusiste y saliste de tu casa, pues, ¿qué tienes que estar juzgando? Es que mi vecina es bien morbosa, de por sí, como que le da envidia que yo. Y ella no. Que ella. Sí, yo siempre digo que sí es envidia, ¿eh? Es como una falta de la gente, de esta gente que es así, es como, pues no una envidia de que ellos también sean trans, igual, pero esta envidia de que ellos no hacen lo que quieren con sus vidas, ¿sabes? No se atrevieron a tomar una decisión en su vida que iba, por inculcados, que con eso radicaba su felicidad. Nosotras sí o sí, esta decisión implicó muchos esfuerzos, pero sabíamos que el objetivo era nuestra felicidad. Sí, y lo hemos sido, la verdad. Y somos felices desde entonces. Yo soy muy feliz desde entonces. O sea, jamás, jamás, aunque todo lo que haya sufrido, jamás quiero regresar a la persona que era antes. No importa. Sí me explicó, esta versión de mí es la mejor, es la que más me gusta, ¿no? Entonces, siento que es eso. Son personas que se quedaron con ganas de algo. Sí, la verdad, sí. Así la veo, porque la veo media morbosa. Fíjate que luego, esto que hablamos de las preguntas. Hablando de estas situaciones de las personas que quemábamos y que hacían preguntas y comentarios malos, mucha gente se excusa en eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, dentro de la misma comunidad es algo que también debemos aprender sobre lo trans, ¿no? O sea, que no se nos olvide que también el enfoque, que dentro de la comunidad debemos estar más unidas, porque a todos nos pasa un poco de lo mismo, nos discriminan por nuestra forma de amar y nuestra forma de ser. Entonces, pues ser más empático. A mí lo que a veces no me late es como dentro de estos mismos círculos, es como la misma transfobia de siempre, y al final solo dicen, ay, es que no sabía del tema. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, es como, ¿cómo no vas a saber? O sea, es 2023, o sea, ¿cómo tú, hombre gay, no vas a saber en 2023? Ay, bueno, ya iba a decir otra cosa. Dilo. Pero dentro de todo este mundo LGBT, las mujeres diversas siempre hemos sido, ya lo hablamos, ¿no? Más excluidas, más invisibilizadas. Y las mujeres trans lo han sido todavía más porque se atrevieron a romper esto maravilloso, ¿no? Esto maravilloso, ¿no? Que les dieron al nacer o que les asignaron al nacer y que era el ser hombre. Entonces ellas vienen a revolucionar todo y al sistema decirle, ¿sabes qué? Pues no, mi ciela. Entonces es una revolución completa que incluso dentro de lo mismo LGBT no se entiende. Y incluso esta letra de nuestro acrónimo, que siempre es más representada y más visible, pues no comprende cómo un hombre pudo haber renunciado a lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, ¿no? Que fue nacer hombre. Y en este sentido, pues,
rebajarse, se podría decir, a no tener los mismos privilegios al transicionar a ser una mujer, ¿no? Entonces es como que toda esta ideología machista que todavía está dentro de lo LGBT y que no hemos podido quitar y que incluso si lo visibilizamos se molestan, además. Uh-huh, claro. Y nos dicen que somos las víctimas. Sí. Esto como de violencia muy específica de personas cis a personas trans, muchas veces tiene que ver con... creo que las personas trans, por ejemplo, en el caso de mujeres que violentan a hombres trans o hombres que violentan a mujeres trans, personas cis, muchas veces tiene que ver con que nos atrevimos a abrazar unas partes de nosotras que ellos y ellas no. Por ejemplo, yo a veces siento mucha molestia de los hombres heteros, gays, bis, whatever. Todas las personas tenemos un grado de feminidad, uh-huh, ¿sabes? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Entonces, ellos a veces reprimen tanto lo que consideran femenino, entonces a veces siento que su coraje es eso mismo, ¿no? Que nosotras sí dijimos... Lo abrazo y al 100%, ¿sabes? Sí. Entonces, a veces creo que el coraje a veces radica como en esta poca autoestima. Si me explico, en esta autoestima de que te imponga la feminidad que según no debió ser feminidad, ¿sí me explico? Uh-huh. Y ellos tienen como muy reprimido ese lado femenino. Sí me estoy explicando. Sí. ¿Por qué sí joten los heterosexuales? ¿Sí joten? Todo el mundo joteamos. Pero hablas del tema de las personas cisgénero contra las personas trans, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de esta comunidad tan diversa, uh-huh, ¿qué pasa con el patriarcado y las mujeres diversas? Pues como lo comentaba Itzel, históricamente relegadas, ¿no? O sea, las luchas se las apropian. Porque luego... O sea, los discursos se los apropian. De repente las personas... diría Itzel, privilegiadas, decimos, es que ellos dentro de su mundo no todo es perfecto, ¿no? Uh-huh. Las personas en la comunidad de diversidad. Ahí no hay violencia de género, ahí no hay machismo, todos nos amamos. Pero también hay violencia, o sea, si están generando violencia, hacen a un lado a la población trans, violencia. A las mujeres diversas. Pero es que como las cuestiones del patriarcado, creo que la pregunta va directa, ¿no? De hombres a mujeres, de hombres, uh-huh, diversos a mujeres diversas, uh-huh, ¿no? Pues sí, evidentemente sí hay patriarcado, hay mucha misoginia. Bastante. Escuchamos a los hombres de nuestra propia comunidad a decir mucha desinformación sobre no sé, sexo sáfico, no sé, sexo lésbico, uh-huh, sobre experiencias trans, sobre violencia política hacia las mujeres diversas, también sexual. No, muchas personas de los hombres diversos no lo quieren ver así, incluso dentro de la misma comunidad. Sí o sí, los hombres trans tienen privilegios sobre nosotras, las, claro, mujeres, y hay muchos hombres trans que transicionan a la misoginia, que transicionan al, sí, machismo tal cual. Sí, sí. Y nos... ¿Sí me explico? Sí, sí. Y si lo queremos en un ejemplo más notorio, todos los puestos políticos de toma de decisiones... De diversidad sexual, que me distraje, los ocupan hombres, ¿no? Y no solo en el estado de Michoacán, sino también en el resto del país. Y vamos estado por estado, ¿quiénes son los que tienen las direcciones de diversidad sexual? ¿Quiénes son los que tienen las regidurías en Michoacán, por ejemplo? ¿Quiénes son las personas de la diversidad sexual que tienen las regidurías en nuestro estado? Pues son hombres gays. Nunca se contempló una paridad, por esto mismo que decías, ¿no? Que se piensa que dentro de la misma comunidad todo es hermoso, lindo y bonito y no hay misoginia y no hay patriarcado. Lo ven con paridad, lo ven como un tercer rubro, así como que si todos los de la comunidad somos el tercer género o algo así, sí, como, uh-huh, que todos están los raros. Así lo rarito, que todos somos los mismos, ¿no? Sí. Y no, o sea, de entrada está esta diferencia estructural directa de patriarcado, ¿no? Uh-huh. Y si nos vamos a los colectivos y las asociaciones de la sociedad civil, también quiénes son quienes las lideran, ¿no? Mujeres. Terminan siendo hombres gays. Y también, ¿por qué somos tan poquitas dentro del movimiento? Aquí yo creo que en Michoacán podemos contar las mujeres que estamos dentro de esto con una mano. Sí, o el número de las colectivas en comparación de las que lideran hombres a las que lideran mujeres o que son de puras mujeres. Y yo una vez hice una pregunta, esa pregunta a una chica lesbiana, ¿por qué en Michoacán no hay más mujeres dentro del activismo LGBT? Y me dice, ¿quién se va a querer enfrentar a ese mundo violento en donde sigue prevaleciendo los hombres gay
hasta arriba y a nosotras siempre nos dejan en segundo y toda la violencia que esto genera. Y dije, ¿y esta, sí, ajá, y esa misma violencia sí exclusión hace que entre nosotras estemos separadas? O sea, lo que hace el patriarcado, enemistarnos, separarnos, excluirnos, que no logremos organizarnos entre nosotras por esto mismo, ¿no? Por ejemplo, cuántas mujeres, por ejemplo, lesbianas son transfóbicas y viene desde un discurso patriarcal, ¿no? Que es muy de hombres, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, incluso entre las mujeres diversas, este mismo patriarcado que ejercen los hombres sobre nosotras termina haciendo que entre nosotras no haya una organización. Hay un rechazo. Sí, hay una división. Hay una división. No la unión. Incluso muchas veces esto, los hombres diversos influyen mucho en cómo venden lo trans. Los hombres diversos venden lo trans como algo, lo venden literal de una forma errónea. Y entonces el resto de las mujeres de la comunidad también se excluyen de esta parte, ¿no? Yo como mujer trans a veces siento esta misma exclusión de las mismas mujeres. Terminan haciendo un circo con nosotros. Un círculo vicioso. Ajá, el patriarcado hace que nos hace mal. ¿Y cómo sobrevivimos? Creo que otra pregunta muy buena sería cómo sobrevivimos a todo eso, ¿no? Exacto. Híjole. Yo tendría una respuesta, no sé. A ver. Pues que para poder sobrevivir a este mismo sistema patriarcal dentro de nuestro movimiento LGBT. terminamos adoptando ciertas acciones o ciertas características, ¿no? Ajá. Sí, que yo mismo. Para poder sobrevivir a ellos. No pegándoles, no. Porque ya mis manos ya me duelen. Más bien poner en evidencia, ¿no? Esos actos de machismo que tienen los mismos de la población, varones de la población, de nuestra población. Ayer me pasó, ¿no? Ayer me informaron algo, me comentaba una personita del Banco de Alimentos que cierto personaje también activista hombre, machista. Misógino, que violenta, que discrimina, es que yo... Y feo de ser. Sí, no, sí, no, está feo, está feo, don Raúl. Don Raúl. No, es que hay muchos Raúles sí, aquí. Sí, nada más digo don Raúl. Sí, sí, van, están en contra, ¿no?, de las actividades que nosotros realizamos como activistas y mujeres trans, pero... A pesar de ello, ¿no? Seguimos trabajando el tema, se nos siguen violentando y se nos seguirá violentando hasta que no entiendan pues que tenemos el derecho también de ejercer nuestros derechos y de ayudar y de apoyar a las poblaciones diversas o a nuestra misma población. Y sí, no nada más en lo político, sino también en como lo dice ahorita Aurora, también como activistas, también hay mucha misoginia dentro de los mismos chicos de nuestra diversidad sexual. Sí, y es cierto lo que dice Chisel, a veces una tiene que optar por estas medidas. Sí, yo recuerdo que yo era muy dulce al inicio de todo esto. Al inicio de todo esto, y una tiene que volverse bien maldita para sacar a nuestros hombres. También Aurora fue violentada en su momento por ciertos personajes. Ya no voy a decir. Ya, porque a ti se te salen los nombres. Sí, a ti, exactamente. Se le salen los nombres. Pégale el micrófono, por favor, a Pamela. Y eso, ¿no? Una tiene que aprender a moverse a veces hasta como ellos para poder hacer algo. Para poder avanzar. Incluso hasta para ser escuchada. Pero luego también eso es complicado porque hasta eso ven mal. O sea, una mujer enojada, una mujer agresiva, es como de... Es la víctima, como dijeron ayer. Está loca, no la tomen en cuenta, está desquiciada, está histérica. A mí me han dicho histérica, yo digo... Sí, o sea, sí, veme, sí. O sea, ¿cómo...? O sea, ay, no sé, ¿sabes? Me enoja. O sea, de por sí eso de que nos digan... No te pongas histérica, no te pongas histérica. Ajá, sí, que estás mal, es que vete a descansar y ya mañana vienes. Le quieren prohibir a una, después de toda, o sea, toda la mierda que pasa fuera de nuestra comunidad. En las calles, en la vida diaria, en las familias, en los trabajos. Ahora, una busca como espacios... Seguros. Y ahí mismo te violentan, ¿cómo no te vas a enojar? Y aún así les molesta que una esté enojada, que una quiera reclamar, que una quiera alzar la voz, que una quiera, ¿me explico? Sí. Les molesta que una mujer se haga valer por sí misma, les molesta que una mujer quiera dirigir algo, les molesta que una mujer tenga ambiciones. Yo me he enfrentado a esto dentro de mi misma comunidad, en proyectos que a veces no tienen que ver con activismo, que tienen que ver con emprendedurismo y estas cosas. Que digo, bueno, me voy a liar con gente como que con la que me pueda llevar bien, hacer esas cosas y no tratar de hacerlo con personas que no saben nada del tema. ¿Y qué me encuentro? Pues que está mal ser ambiciosa, que está mal ser
muy atenta, está mal ser, es, ¿sí me explico? Está mal, sí, todo este esto. Y estas sí. cosas antes, mucho antes de la transición públicamente de chiquita o así, pues no era algo que te limitaban, ¿no? O sea, no es algo que te prohibieran. Entonces, sí, ya me estoy desviando el punto de... No. Yo aquí viendo la guerra de Vietnam aquí en mi cabeza, ¿no? Sí. Yo estoy a punto de atacar a esa niña ya. Y yo viendo aquí la guerra, los flashbacks. Al final de todo, el patriarcado siempre va a hacer esto con las mujeres, ¿no? Por eso a mí me enoja todavía que digan que las mujeres trans no somos mujeres, ¿no? O sea, a pesar de todo esto que pasamos, a pesar de que tenemos que movernos igual que las mujeres cis, o todavía un poquito más agresivas, un poquito más, porque no solo es la violencia de ser mujer, por eso existe el término transmisoginia. Uh-huh. Porque no solo es tu violencia por ser mujer, sino por ser mujer trans. Uh-huh. Pues es que seguimos dándole... Voy a retomar, ¿no? Dándole valor a lo que tenemos abajo, ¿no? Exactamente. O sea, si tienes un pene o naciste con un pene, uh-huh. Tienes más derechos o más privilegios que si tuviste una vagina, ¿no? Uh-huh. O tienes una vagina. Uh-huh. Y seas de la diversidad o no, ante la sociedad sigue pesando más el que Así tengas es. Un pene. Es lamentable, pero sí es cierto. Entonces, yo creo que para este tema de inclusión y de todo llevarnos bien y de amor y paz en la sociedad, pues no, nos falta muchísimo. Nos falta demasiado, la verdad. Sí, vamos a estar muertas, obviamente, y eso no va a pasar. Entonces, pues lo mejor que podemos hacer es con calma, respeto. O sea, yo creo que esa es la opción. La base de todo, ¿no? La base de todo. Respetar decisiones ajenas. Creo que es lo mismo que podemos hacer a nuestro como nivel social en estos... No sé si me explico como... Sí. ¿Cuánto hemos avanzado, pero cuánto nos falta, sí. ¿no? Entonces, para llegar a ese punto debemos comenzar con el respeto y creo que es algo que está súper perdido como sociedad o quizá a veces pienso que nunca existió, ¿no? El respeto realmente, ¿no? A respetar a lo que es diferente, de respetar lo que no tiene nada que ver con tu burbuja, con tus círculos, contigo. Y yo creo que empezando, si tú tienes esta idea, esta mentalidad por la vida, te pares... en un grupo LGBT o te vayas al lugar más conservador o te vayas a otro lugar del mundo donde la cultura nada tiene nada que ver, pues te adaptas, ¿no? Aprendes, o sea, te abres. El punto es renunciar también a que tu verdad es la absoluta. Así es. Eso, creo que es el primer Así paso. Sí, es cierto, ¿eh? Uh-huh. Sí, porque que tu verdad, pues nada es perfecto en este mundo, ajá. ¿no? Entonces. Uh-huh. Y que todos somos humanos, humanas. No por ser de un grupo u otro estás exento de tener todas las emociones del mundo y ser intensa y tener una personalidad propia y una individualidad también. O sea, no por ser trans voy a ser súper dulce o súper agresiva. O sea, no por ser trans debo aplicar un estereotipo. O sea, eso es muy aparte. Tengo una personalidad, ¿sí? O y sea, esa es tu esencia. Y esa es mi esencia de Aurora, no la esencia trans, ¿sabes? Sí. Bueno, pues, es que yo quisiera seguir platicando con ustedes, no nos van a correr de la cabina. No, pero me gustaría que ya para terminar y cerrarlo muy brevemente, pues, nos dijeran algo, ¿no? A la gente que nos está escuchando, entiendo y creo que quedamos claros todos de que respetemos lo que... Si quiero que me respetes a mí, independientemente de mi preferencia y demás, pues tengo que respetarte yo también a ti, ¿no? Y ese es el primer punto y dejarnos de crear categorías entre la sociedad, ¿no? Porque pues, si eres, hasta el color de piel, ¿no? Si eres blanco, eres de este grupo, si eres negro, eres de este grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué le dirían entonces ustedes a estas personas que nos escuchan para realmente buscar romper con todo este tipo de estereotipos que nos están formando en el que decimos tú eres para allá y yo soy para acá? Pues yo, bueno, a todas las personas que nos escuchan es, a veces todo, bueno, cada quien sabe su contexto, cada quien sabe qué tan difícil la tiene, pero yo creo que al final lo único que es seguro en la vida eres tú misma, tú mismo, entonces tienes que empezar a abrazar eso, o sea, abrazar tu realidad, abrazar quién eres, no sentir culpa por existir, no sentir culpa, eres válido por existir y mereces amor por el simple hecho de existir, no importa si tienes una lucha interna, no importa... Traumas, o sea, mereces amor por el simple hecho de ser humano, entonces yo creo que vámonos con ese pensamiento. Y ya en términos objetivos,
pues infórmense. O sea, las personas cis, acérquense a estas colectivas, porque en estas colectivas, obviamente, si se nos acerca una persona cis, oye, yo quiero aprender de esto, obviamente. Uh-huh, claro. Tiene más efecto a veces enseñarle a las personas cis, porque generan espacios seguros para las personas trans. Que andar capacitando a personas trans para que se defiendan, mejor capacito a personas cis para que no violenten. Exactamente. Sí, bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Pues respetar la toma de decisión de cada individuo, ¿no? Me cuentas, todos tenemos derecho a nuestros derechos, y pues las chicas, chicos, chicas que necesitan, que tienen que modificar su cuerpo, su vida y su mente, pues háganlo, nada más. Y no se van a arrepentir, no, nunca es demasiado tarde, demasiado temprano. No pasa nada, hay que ser felices nada más, ¿no? Uh-huh. Y dejar que los demás hagan lo que quieran hacer, siempre y cuando no se les perjudica a terceras personas, tenemos el derecho de ser libres en decisión. Pues yo diría una frase que cuando comencé a inmiscuirme en todos estos temas y que tenía mucho miedo de... Ajá, que no quería. En realidad, Pamela aquí no me dejará mentir. No quería más por miedo a por discriminar, a violentar, por tener mala información. Y una frase que sí me marcó mucho fue que no hace falta ser la causa para defenderla. Y yo creo que es el compromiso que debemos de tener todas las personas cisgénero que vivimos dentro de nuestra burbuja de privilegios. No hace falta ser la causa para defenderla, y pues simplemente hay que informarnos y nada más. No tenemos que ir a cambiar el mundo ni nada más, solamente respetar las decisiones y los procesos de cada persona y ya. Y además, con eso. Yo creo que con el respeto ya aportamos nuestro granito, ¿no? Ante la sociedad para cambiarla, porque bien lo dice Itzel, no somos superhéroes para nosotros decir el día de mañana, ya todos vamos a respetarnos, sí, amarnos y demás, ¿no? Entonces, empecemos por nosotros mismos y expresemos lo que sintamos desde adentro, siempre y cuando no afecte a nadie, ¿no? Exacto. Entonces, respetémonos, expresemos lo que queramos, amémonos. Y podamos ser felices. Si no están a gusto con lo que tienen, pues cámbienlo. Diría Kenia Cuevas la semana pasada que vino, que nuestra mayor venganza sea que nos vean felices. Felices. Entonces, salgamos a ser una sociedad feliz. A ser personas felices nosotros mismos. Intensa, que les valga cómo salieron vestidas hoy. ¡Ah! O que tienen entre las piernas también, ¿no? Que les valga lo que tengan en medio y que les valga cómo nos vestimos. Me dio cosas a esa señora. Y que les valga lo que traemos en la cartera. Eso la vas a preguntar. Pero bueno, pues muchas gracias. Gracias, Daniela. Por estar aquí, por seguirnos informando y cultivando sobre todo esta parte que decía Itzel. Desconocemos a veces las personas que estamos en este privilegio, pero pues que haya personas como ustedes abiertas a explicarnos, siempre se agradece, y ojalá que las personas que nos escuchen se informen, y si quieren seguir conociendo más, pues saben dónde encontrarlas para que sigan creciendo. Cierto, Pamela Cruz Orihuela, Monarcas Libertad hace recargado, es la asociación, ahí pueden buscarnos para cualquier información acerca de temas de infección de transmisión sexual, derechos humanos, mil cosas, no nada más es trabajo sexual, sí, son otras, uso correcto del condón, el tema de los trámites, todo eso. Bueno, LGBT Rights Mich, es LGBT Rights Michoacán, pueden encontrar, sí, es la colectiva en la que estoy parte, igual hacemos acompañamientos, asesorías, atención a personas trans, en fin, igual, si no podemos resolverlo nosotros, los canalizamos con otras personas, pero con Itzel. Con Itzel, porque a veces tenemos mucho trabajo. Pues yo ando en todos lados, entonces a mí en todos lados me encuentran, no va a ser muy difícil, mi teléfono incluso hasta allá es del pueblo y para el pueblo. Sí, ya lo vimos. Todo el programa le han estado marcando, sí. Así que va a salir muy ocupada esta mujer de aquí. Entonces, cualquier cosa, pues siempre estoy para ayudarles, para servirles y para acompañarles y hasta para aprender también, ¿por qué no? Claro, nunca dejamos de aprender con ese de ese tema. Pues gracias, Daniela, gracias a ustedes, Dani. Y sigamos transformando nuestra cultura. Te queremos mucho, Dani. Tú también las quiero. Gracias y nos vemos en otro programa.